Bueno, lo decíamos cuando abrimos este contacto informativo. Muchos quedaron realmente sorprendidos por la intensidad del movimiento sísmico que percibimos, por ejemplo, no solo en la ciudad de Río Cuarto, sino en otros tantos puntos de la provincia y provincias vecinas. Ayer en la tarde-noche, aproximadamente a las 20:11, se produjo este movimiento sísmico en el límite entre San Luis y Mendoza y se percibió en la ciudad de Río Cuarto con mucha intensidad. Para conocer más detalles acerca de este fenómeno natural, hoy hablamos con el doctor Guillermo Zairipandi, quien nos brindó algunas precisiones. La actividad sísmica de ayer comenzó después del mediodía en la zona de San Pacho. Hubo un sismo leve de magnitud 2,5 a una profundidad aproximadamente de 8 kilómetros. Y después, 20:10, hubo un sismo, un sismo fuerte de magnitud 6,3 a la profundidad de 10, 11 kilómetros en la zona, en el límite entre San Luis y Mendoza. Teniendo en cuenta la magnitud, ¿se considera como un sismo fuerte? Sí, sí, el sismo de la tarde, uh-huh, o el de la tarde-noche, digamos, sí, sí, ya entra en la categoría de sismo fuerte, sí. Licenciado, ¿existiría relación entre el que fue percibido en la zona de San Pacho a las 14:30 y el que luego sentimos en nuestra zona con más fuerza a las 20:10? Bueno, es muy difícil vincularlos, porque nosotros pensamos que están asociados a distintas estructuras o distintas fallas geológicas. Lo que sí, en líneas generales, a nivel de placa, sí, uno los podría, como de alguna manera, estar asociando, porque están más o menos a la misma latitud, por lo tanto, y nosotros estamos en una zona donde existe compresión, por lo tanto, y son sismos corticales, entonces como que de alguna manera se pueden asociar, pero no vincular a la misma estructura, eso sí. Hay que tener en cuenta que un sismo, un terremoto de 6 grados, nosotros libera mucha energía. Nosotros hacíamos una relación con el terremoto de San Pacho del año 1934, que fue de magnitud 6 y a la profundidad de 12 kilómetros, 15 kilómetros. O sea que en eso tienen guardan cierta similitud. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que a San Pacho lo destruyó en un 90%. Ahora, la zona epicentral de este sismo fue una zona bastante desértica, por lo tanto no generó, por suerte, no generó daños. Pero de haberse producido en cercanías de alguna localidad, ¿podría haber provocado daños importantes? Sí, sí, probablemente. Uh-huh. Sí, probablemente, sí. Sí, de hecho, a ver, si la ciudad o la localidad próxima al epicentro tiene una importante vulnerabilidad sísmica, sí, sí, sí.